Si quieres enterarte en cuánto está valorada la fortuna que dejó Armando Manzanero, quédate aquí conmigo en Famous Close Up porque te traigo hasta el último detalle. Amigos, lamentablemente este 28 de diciembre nos levantamos con una noticia completamente triste que nos destrozaría por completo el corazón. Armando Manzanero pues había perdido la vida en Ciudad de México luego de ir en contra de una enfermedad que realmente nos está consumiendo durante todo este 2020 y nos ha llenado de temores. Sin embargo, luego de saber esta noticia, pues hay una intriga bastante grande y es en cuanto al dinero que estaría dejando Armando Manzanero. De hecho, recordemos pues que este hombre ha tenido pues una presencia bastante importante en todo el mundo musical, no únicamente en México, sino a nivel internacional, y pues básicamente ha estado detrás de grandes personajes como lo son El Potrillo, Alejandro Fernández y por supuesto el Sol de México, Luis Miguel. Así que amigos, pues en definitiva este hombre no únicamente escribía las canciones, sino también se puso en las pilas y todos los derechos y regalías de estas canciones pues quedaron en manos de él y por supuesto los pudo disfrutar en vida, y varios de sus herederos también podrán disfrutar de esta gran fortuna que le estaría dejando el más grande de México, Armando Manzanero. Sin embargo, amigos, el día de hoy tenemos que mencionar pues en cuánto realmente estaría valorada esta gran fortuna, y es que a través de un análisis que hizo una revista que se encarga pues de investigar las fortunas de muchos artistas, nos enteraríamos que Armando Manzanero estaría dejando aproximadamente 40 millones de dólares. Aquí únicamente estarían contando pues la venta de discos y por supuesto las presentaciones. No estaría incluido pues la cantidad de bienes que este hombre pudo adquirir estando en vida. De hecho, amigos, pues les tengo que comentar algo bastante icónico de parte de Armando Manzanero, y es que él por supuesto que sabía la cantidad de dinero que estaba generando con todo su talento. En una ocasión, en forma de chiste, dijo que él pues se quería gastar todo este dinero que habría ganado a raíz de su trabajo y pues que lo haría simplemente porque no quería que ninguno de sus yernos pues terminaran por gastarse su fortuna. Pero aquí te traigo un dato bastante importante, y es que básicamente Armando Manzanero pues, amigos, le faltarían muchísimas vidas para poder terminar de gastarse todo el dinero que pudo adquirir estando él trabajando para muchísimos artistas. Y es que de hecho pues el mismísimo Armando Manzanero, dicen que en cuanto a dinero estaría muy por encima tanto del Potrillo, Luis Miguel y hasta del mismísimo Juan Gabriel. De hecho, pues se sabe que Armando Manzanero fue un gran casanova estando en vida y pues tenía más de 7 esposas a lo largo de su carrera, a lo largo de los años que los conocimos, y luego de que él terminó con cada una de estas mujeres, pues fue todo un caballero y las dejó viviendo como unas reinas. De hecho, le pasaba una indemnización bastante grande y a su vez les puso a cada una de ellas un departamento completamente lujoso en la ciudad correspondiente. Si le sumamos pues que también Armando Manzanero tenía otro tipo de negocios como club nocturnos, inversiones y también por supuesto restaurantes bastante conocidos en todo México, pues básicamente sumando y sumando un poquito a esta noticia, podríamos recaudar aproximadamente 60 millones de dólares. Así como lo estás escuchando, este hombre le faltarían por lo menos unas 10 vidas para poder gastarse pues todo este dinero, porque además él tendría pues también bastantes negocios que le estarían generando pues una gran cantidad de ingresos mensuales. Actualmente pues luego de la triste despedida de Armando Manzanero, pues toda esta fortuna la podrán disfrutar sus hijas y por supuesto sus nietos y sus bisnietos, que ya suman la cantidad de 14 nietos que tendría pues el mismísimo cantautor mexicano, que nos llenó de orgullo, alegría y por supuesto puso en alto el nombre de México. Amigos, me encantaría saber pues qué opinan ustedes. Si ustedes tuvieran una fortuna de 60 millones de dólares, ¿cómo la gastarían? Me encantaría leerlos aquí abajo y por supuesto nos vemos en la próxima de Famous Close Up.